Muy buenas noches con todos. Yo creo que estamos ya al límite del tiempo que se programó hoy día para este evento, que ha sido muy, muy interesante, con ponencias de muy alto nivel, con excelentes ponentes, con conocimientos muy amplios en sus respectivas ramas de todos los países de América Latina. Vamos a dar esta última presentación, que es la segunda parte de lo que hablamos en horas de la tarde respecto al DirectCAD. Entonces hablamos en horas de la mañana sobre algunas características de cómo trabajar proyectos de electrificación rural de manera automatizada, llevando desde Google Earth al software y poder desarrollar el diseño automático. Vamos a comentar ahora sobre cómo podemos desarrollar la carga de datos de redes existentes, o lo que llamamos relevamiento de redes existentes, al software desde una plataforma CAD, para poder en base a ello continuar con el desarrollo. Esto es muy aplicado sobre todo cuando tenemos que hacer modificaciones de redes existentes, o cuando tenemos que hacer ampliaciones, o tenemos que reubicar replantear el desarrollo actual debido al crecimiento de la demanda principalmente, ¿no? Si dice que no me escuchan, a ver, me confirmo, por favor. Sí, se le escucha, ingeniero. Pero si puede hablar un poquito más fuerte, está un poco bajo. Bien, vamos a hablar. Este de aquí es una imagen de un proyecto existente de una red de distribución. Esto está en AutoCAD. Esto es lo que normalmente podríamos tener de un proyecto existente, ¿no? Cuando tenemos que hacer ampliaciones. Tenemos entonces el diseño propiamente, que son los circuitos que se han dibujado, y el plano de catastro urbano, que es la base sobre la cual tenemos que desarrollar el diseño. Lo primero que se ha hecho aquí es separar en dos capas. Uno, que es la capa del plano catastral, o el plano de lotización, o el mapa de lotización, y el otro, que es la capa del diseño propiamente, solo lo que es el recorrido de circuitos. Entonces, eso es lo primero que se ha hecho aquí dentro del mismo AutoCAD, porque utilizando las herramientas de capas eso lo podemos hacer. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que podamos llevar esta capa al software, que es una de las entradas que necesitamos, y luego llevar esta otra capa para poder regenerar el diseño existente o la red existente. Ambas capas, ambas vistas, lo hemos guardado luego en un archivo de XF. Lo que sí hay que recordar es que estos elementos muchas veces están en formato de bloques. Entonces el Direct, cuando trabaja con información proveniente de archivos DWG, necesita que la información esté en elementos básicos. Entonces, si es que ustedes van a hacer esto, lo que les recomiendo es que lo conviertan en un archivo de elementos básicos, o sea, que no existan bloques, ¿no? Se puede hacer explotar los bloques de manera que solo tengamos elementos básicos, líneas, círculos, poligonales, ¿no? Elipses, pero que no hayan bloques. Y eso se guarda como archivo de XF para poder llevar al software. Este es el Direct, la herramienta que estamos trabajando en este momento, y entonces vamos a llevar esta información al Direct. Este proyecto en particular es un archivo de un ejemplo que nos facilitaron unos amigos de Colombia que están haciendo proyectos. Entonces vamos a abrir primero el archivo catastral, el mapa catastral, el mapa de lotización, que viene a ser esto, el plano, o sea, este plano que es el mapa de lotización, ya lo hemos guardado en archivo de XF y lo vamos a llevar aquí al software. Ese es el primer paso. Ahí está. Entonces ya tenemos el mapa de lotización dentro del entorno del software. Lo que hace el software básicamente es copiar los elementos que se encontraban en el archivo de XF y regenera todo el dibujo en su propio entorno. No depende de otra herramienta. Solo copia la información y luego regenera toda la información manteniendo la escala y las coordenadas originales dentro del software. Este es el mapa catastral. Sobre esto tenemos que hacer el diseño de las redes nuevas.
pero sobre esto tenemos el diseño de la red actual, la red existente. Entonces el siguiente paso es cargar la segunda capa, pero no lo vamos a cargar como un plano de catastro, sino como una red existente. Es una herramienta, es una opción que incluye el software, ¿no?, que permite manejar redes existentes para poder hacer el relevamiento o levantamiento. Entonces vamos a ir acá a la opción de redes existentes y vamos a cargar la capa de diseño de la red existente, lo que vendría a ser en este caso este archivo plano E que ya lo hemos generado. Bueno, aquí ya está el diseño, claro, está en el mismo color, pero está sobre la misma capa, sobre el mismo dibujo anterior, sobre las mismas coordenadas, pero en distintas capas. Y para poder trabajar, lo que hacemos es lo siguiente, ¿no? He escondido temporalmente la capa del plano catastral y solo tengo la capa de diseño, del diseño del plano del proyecto existente. Y esto es lo que vamos a regenerar. Como esto es un dibujo y puede ser muy variable, no hay un elemento único para poder reconocer, por ejemplo, que hay una cometida que es un círculo, otros pueden ser una flecha, otros simplemente una línea. Entonces no hay pues un estándar para reconocer cada elemento, por lo tanto lo que vamos a hacer es reconocerlo de manera semi manual o semi automática, pero sobre este elemento. Lo primero que hay que hacer aquí es definir el punto de diseño, el punto de diseño de media tensión, donde empieza la media tensión. Entonces aquí, como ustedes ven en este plano, pueden notar que nos dicen que el proyecto empieza en esta zona, ¿no? Aquí empieza el proyecto, la red de media tensión. Y también en este otro sector existe otro punto de alimentación que vendría a ser este punto. Ese es el punto de diseño o el punto donde empieza la red de media tensión. En este gráfico en particular, estas líneas que van desviadas del eje son las redes de media tensión, ¿no? Y las que van en el eje central son las redes de baja tensión. Pues eso entiendo, el que tiene el diseño o el dibujo lo va a identificar fácilmente porque es su proyecto. Entonces vamos a definir el punto de diseño, ¿no?, y el software va identificando los puntos existentes, ¿no? No es un dibujo, el software identifica los puntos existentes y ahí va definiendo el punto de diseño. Ya está, ya definió el punto de diseño. Ahora vamos a definir el recorrido de las redes de media tensión que vendrían a ser estas redes. Entonces hay una opción que permite eso, reconocer las redes o los tramos de media tensión. Vamos a partir del punto de diseño, ¿no?, y vamos reconociendo, el software va buscando los elementos que podrían ser los puntos. No es un dibujo, son puntos fijos y lo vamos regenerando. Ya está. Y así podemos continuar. Acá, por ejemplo, hay una derivación hacia esta zona inferior. Entonces vamos a continuar a partir de este punto y reconociendo este mismo elemento. Bueno, se me pasó un poco. El software no va a generar el dibujo que ustedes tienen en el AutoCAD, ¿no? La idea aquí no es volver a dibujar, sino recuperar la red eléctrica, pero lo va a hacer dentro del propio entorno del software y bajo su propia plataforma, porque el AutoCAD lo que hace es un dibujo. Acá lo que vamos a hacer es la red eléctrica. Entonces, así vamos dibujando la red eléctrica, ahí está. Aquí tenemos un archivo que ya hemos avanzado. Aquí, como verán, ya hemos recorrido todo el circuito de la red de media tensión y hemos relevado todos los puntos con ese mismo criterio. En este plano, los círculos indican la ubicación de los transformadores. Aquí está el transformador 1, transformador 2, es tal cual hemos recuperado. Transformador 3, 4, 5 y así sucesivamente. Este es un proyecto típico de una red modelo americano, donde utilizan varios transformadores para un pequeño proyecto. O sea, este proyecto, este tramo es relativamente pequeño, ¿no? Y aquí tenemos 8 transformadores. Si usáramos el modelo europeo, probablemente utilizaríamos un solo transformador o a lo más 2, ¿no? Entonces, este es el modelo americano. Bien, vamos a redefinir entonces la ubicación de los transformadores. Y para eso vamos a la opción Identificar transformadores. Seleccionamos la opción y me va buscando el punto o me va sugiriendo según
cómo está identificado los puntos en el dibujo. Transformador 1, transformador 2, aquí está el 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya está. Ya tenemos relevado toda la red de media tensión. ¿Cuánto nos hemos demorado? Creo que muy corto tiempo comparado con lo que representaría volver a dibujar eso, ¿no es cierto? Bien, ahora continuaríamos con la capa de baja tensión. Vamos a relevar ahora la red de baja tensión. Para eso, en el software vamos a seleccionar capa de baja tensión. Aquí está red aérea. Y seguimos trabajando con seguimos trabajando aquí en la opción de relevamiento de redes existentes. Entonces, nos corresponde ahora identificar las redes de baja tensión. Para eso empezamos en el transformador. Acá, por ejemplo, podemos apreciar que esta es la red de baja tensión del mismo trafo para acá. Si queremos observar la red de media tensión que hemos definido, voy a mostrar la red de media tensión existente. Ahí está. Y sobre esa red probablemente van a recorrer parte de los circuitos de baja tensión. Voy a poner en modo background para que no me confunda mucho. Bien. Entonces acá, por ejemplo, hay otro circuito. Hay un circuito que viene desde este transformador, llega a este soporte. Y aquí hay una conexión aérea. Hay una conexión aérea. Y de esa conexión aérea estamos haciendo el trazo a este otro nodo, que vendría a ser este poste. Ahí no lo ubicó exactamente el punto, pero lo voy a reubicar al punto que corresponde. Y así puedo seguir haciendo el relevamiento de los tramos de baja tensión. Y podemos continuar con ese proceso para terminar el relevamiento de todos los circuitos del recorrido de las redes de baja tensión. En este archivo ya tenemos todo el relevamiento con ese mismo criterio. Ya tenemos los transformadores y ya tenemos los recorridos de los circuitos de baja tensión. Y para poder hacer el análisis eléctrico nos basta tener definidos los circuitos y las cargas. Y las cargas vienen a ser las acometidas y los alumbrados públicos, ¿no? Porque lo que nos interesa en este momento es, teniendo esta red, hacer la ampliación de la red y ver el comportamiento de los siguientes tramos, o en todo caso modificar esta red existente. Entonces vamos a recuperar básicamente las acometidas. Acá, por ejemplo, tenemos desde este nodo varias acometidas y vamos a hacer el relevamiento de acometidas. Centramos el punto y el software me va sugiriendo dónde se encuentra la acometida, ¿no? Ya está, me generó las acometidas conectadas a este nodo o a esa estructura. Y podemos repetir este proceso en este punto. Solo como un ejemplo. Y ese proceso podemos continuar. No es muy complicado. Acá, por ejemplo, hay una conexión aérea. Es un nodo aéreo, entiendo yo, para conectar estas acometidas. Entonces vamos a definir un nodo aéreo. Y a partir de ese nodo hacemos el relevamiento de estas acometidas. Y así podemos continuar para terminar de hacer el levantamiento de información del proyecto. Es como hacer un escaneo, no es completamente automático, pero pues lo podemos hacer probablemente en media hora o una hora como máximo y tener todo el proyecto ya relevado y sobre eso empezar a hacer el diseño de las redes siguientes o el tramo siguiente. Por favor, los que tengan consultas, nos escriben por el chat y luego les vamos a ir respondiendo a cada uno de ellos. Lo que estoy tratando aquí es de explicarle las bondades que tenemos con esta herramienta para poder recorrer o reconocer redes existentes y sobre lo cual podemos continuar nuestro proyecto. Este es un caso que se produce mucho ahora, sobre todo cuando tenemos que hacer modificación de redes, remodelación de redes, o cambios de redes. Hay zonas donde tenemos redes aéreas. Temprano hablábamos
bueno, uno de los expositores nos comentaba sobre unas redes, por ejemplo, en Cartagena, que son redes aéreas, y para las zonas de las ciudades antiguas hay que ponerlos todos en modelo subterráneo. O sea, lo primero que tengo que hacer es relevar las redes existentes y luego sobre eso empezar a hacer los trabajos siguientes. Bien, vamos a continuar a ver cómo hago en este tramo. Lo mismo, voy a definir las acometidas. Es bastante rápido esto, no necesitan dibujar, simplemente el software les va sugiriendo el punto donde va la acometida, ¿no? Como aquí voy, selecciono el punto de conexión y cuando yo me desplazo, el software ya va identificando el punto donde va la acometida. Hago un clic y automáticamente coloca la acometida en esa zona, ¿no? No es que yo esté dibujando, simplemente yo me voy aproximando, el software me identifica el punto y ya está. Y yo le confirmo y listo. Acá hay una luminaria. Entonces vamos a relevar la luminaria. Bueno, la coordenada no lo reconoció. Vamos a reconocer otro punto. A ver, por ejemplo, aquí. Bueno, no me está identificando la coordenada, pero sí ha reconocido la luminaria. Lo ha puesto en otra dirección. Es un tema de revisar seguramente algún procedimiento de reconocer. Probablemente algunos de estos elementos no sean círculos. A veces cuando uno define esto en AutoCAD lo hace en dibujos parciales de arcos o curvas y probablemente no sea un círculo y por eso no lo ha identificado completamente. Entonces sabe que hay una luminaria pero no ha identificado la coordenada de la dirección, ¿no? Pero igual la carga está ahí, ya puede ser utilizado para los cálculos, ¿no? Entonces con ese procedimiento podemos continuar y terminar de identificar todos los puntos de las redes. Voy a abrir aquí un archivo final. Perdón, ese no era el archivo, me equivoqué. Aquí está. Este es el archivo final de ese proyecto que ya ha sido reconocido, ha sido regenerado en el entorno del software cuando lo teníamos preliminarmente aquí en AutoCAD, lo teníamos dibujado. Ya tenemos ahora en el entorno del Direct y a partir de aquí podemos empezar a hacer nuestro diseño de las redes siguientes. Entonces probablemente una de las cosas que podría ocurrir es que vamos a hacer la ampliación de las redes. Todo lo que podemos hacer a partir de aquí ya son opciones del software que normalmente vienen, ¿no? Entonces, de repente, acá tenemos la red de media tensión y podemos necesitar ampliarlo hacia otra capa. Entonces, lo que voy a hacer es, como ya tengo la red existente, perdón, ya tengo relevado la red, la capa de red existente, la vamos a deshabilitar, ¿no? Y solo nos va a quedar el catastro original. Ahí está. Entonces ya tenemos la red existente sobre el catastro, ¿no? Pero ya dentro del entorno del software. O sea, ya es un diseño propio del Direct. Aquí ya no están las capas de dibujo de la red. Esto solamente es la red eléctrica, la red geométrica eléctrica del DirectCAD de la red existente. Y sobre esto podemos empezar a hacer nuestra expansión. Entonces aquí tengo el catastro y probablemente alguien puede decir, a partir de este nodo voy a empezar a ampliar la red de media tensión para colocar otros transformadores en este punto. Entonces ahí ya podemos analizar el centro de cargas, el radio de ubicación del trafo. Hay una herramienta que es interesante. Una vez que yo calculo el radio óptimo del transformador, que les comenté temprano, ¿no? Hay una opción de calcular el radio óptimo del trafo. Aquí está, con eso calculamos el radio óptimo. Entonces cuando ya tengo esa información, yo puedo definir aquí en el software cuál es el alcance del transformador que ya hemos calculado. De repente es 100 metros, es probable que sea así, ahí está, 100 metros, entonces podría yo ubicar un transformador tomando en cuenta eso para las ampliaciones. Acá tengo la red de media tensión. Y a partir de aquí voy a hacer un trazo, esto ya es parte del diseño, podría hacer el trazo hacia este nodo,
continuando con la red de media tensión a este punto, y aquí voy colocando otro transformador. Ah, bueno, acá lo había puesto como trifásico, vamos a poner como red trifásica, perdón, con neutro corrido para todo el proyecto. Ya está. Y por esa razón no me permitía colocar un trafo en este nodo. Y hasta ya tenemos el transformador de la ampliación que, de acuerdo al cálculo, va a cubrir toda esta área, ¿no? Y así podemos seguir avanzando con el diseño. Eso ya es parte del desarrollo o parte de las propiedades del software para diseñar redes nuevas. Mi objetivo en esta presentación era mostrarles cómo hacemos el relevamiento de una red existente para continuar con el diseño dentro del DirectCAD para ampliaciones, modificaciones o cambios del proyecto. Otra característica que es importante comentarles: el tiempo que tenemos no es mucho y no quiero cansarlos tampoco. Otra característica que quería comentarles es una opción que el ingeniero Emilio Calle lo comentó para llevar la información del diseño del proyecto a un sistema de información geográfica. Entonces estamos hablando de llevar a un ArcGIS. Aquí, por ejemplo, tenemos... Voy a eliminar aquí, estoy en el ArcGIS, voy a eliminar todas las capas que tengo aquí definido. Y vamos a hacer una presentación de cómo llevamos el diseño de las redes a un ArcGIS, ¿no? Actualmente tengo esta geodatabase, que es un ejemplo que ya había hecho anteriormente. Entonces vamos a generar otra geodatabase desde el diseño del Direct para poder, o sea, mejor dicho, del Direct, vamos a llevar la información creando una geodatabase en el ArcGIS con toda la red geométrica que hemos desarrollado en el proyecto. Pues acá tenemos un ejemplo de un proyecto que hemos diseñado, que es un caso también de un modelo de proyecto típico del modelo americano. Este es un proyecto con la norma ecuatoriana. Para ser específico, este es un mapa parcial de la ciudad de Cuenca. Entonces, esto vamos a llevarlo al ArcGIS. ¿Cómo llevamos este diseño? No voy a hablar de cómo se diseñó porque es la parte del diseño del software. Lo que quiero mostrarles es cómo llevamos este diseño que ya está hecho en el software. Entonces, hay una opción aquí que incluye el software, que es la opción de exportar el diseño, ¿no? Todo el diseño de las redes a un ArcGIS. Lo primero que hace es reportar todo el diseño de todos los elementos en formatos propios para poder hacer una exportación en un archivo intercambiable. Y luego, ¿no?, generamos un archivo, es un archivo texto, pero tiene un formato especial, ¿no?, precisamente para compatibilizar con el sistema de información geográfica. Y voy a guardar esto en un directorio que me permita hacer el relevamiento, ¿okay? Aquí está. Entonces aquí voy a poner ejemplo GIS 29. Ya está. Ese es el archivo, ya lo generé. Ese archivo ya debe estar aquí. Aquí está. Es un archivo texto, tiene la información de la red geométrica que acabamos de generar en un formato propio. Y luego en el ArcGIS ya se ha generado un toolbox que permite precisamente cargar esa data al ArcGIS. Este es un toolbox que hemos desarrollado en ABS. Esta es una opción para poder llevar la información al GIS, y hay otro toolbox que permite descargar la información de la geodatabase al DirectCAD. En este caso vamos a usar esta opción de llevar al GIS, ¿no? Llevar el archivo diseñado a la geodatabase. Entonces, el archivo que hemos generado es este de aquí, ejemplo 29.txt, ahí está. Y vamos a usar como referencia, ¿no?, el modelo geométrico del sistema de información geográfica del Ecuador. Es una base de datos edición estándar donde ya está definido la red geométrica y están definidos
los modelos, los códigos de todos los elementos normalizados para la norma ecuatoriana. Y simplemente tenemos que aceptar y ya vamos generando, bueno, hay una rutina interna desarrollada para poder generar los feature class y cargar toda la data y generar la red geométrica. Esto puede demorar de repente 1 o 2 minutos, va a depender del tamaño del proyecto y también de la velocidad de la máquina. Bien, mientras vamos generando ahí, mientras eso va haciendo su actividad, vamos a ver si tenemos alguna consulta. A ver, aquí tenemos algunas consultas. No se puede hacer que el programa pueda reconocer como entidad copia de archivo DWG. Esto ayudaría mucho, esto porque la mayoría de los proyectos lo tienen en AutoCAD. Gracias. Sí, o sea, lo que pasa es que, como les decía en la presentación, la forma de dibujo que hagan en AutoCAD puede ser muy variado, ¿no? Alguien puede hacer una entidad distinta, una geometría distinta, entonces tendríamos que desarrollar para cada caso algún elemento. Lo que estamos haciendo ahorita es básicamente, o casi eso, ¿no? Casi al 50%, reconocer las entidades, no automático, pero de manera semiautomática, que es bastante rápido, ¿no? No demora mucho tampoco, ¿no? Comparando con el tiempo que nos llevaría a dibujar todo eso, probablemente 2 días o 3 días lo podemos hacer probablemente en 30, 40 minutos, ¿no? Entonces yo creo que es bastante el tiempo que se reduce para hacer el relevamiento, ¿no? Por ahora eso es lo que hace el software y creo que es un avance muy importante en cuanto a reducción de tiempos y la eficiencia de resultados comparando con las herramientas que tenemos actualmente, ¿no? Acá hay otra pregunta. Usted recuperó un archivo que ha generado el DirectCAD. ¿Se podría recuperar un archivo de CAD que usa simbología diferente? No, yo no he recuperado un archivo que generó el DirectCAD. Yo he generado un archivo de AutoCAD de cualquier proyecto que me lo enviaron. Entonces, no es que haya generado del Direct. Lo he generado de cualquier proyecto que esté en AutoCAD. Es un proyecto genérico, tiene una simbología genérica y por eso es que yo no sé qué bloques tienen. Y lo que he hecho es explotar el bloque. El software reconoce puntos, reconoce extremos de líneas, reconoce centros de circunferencia y centros de elipse. Yo he aprovechado esa característica para poder reconocer los elementos, ¿no? Y la simbología ya del desarrollo que hagamos, la simbología que vayamos a manejar, eso ya lo maneja el software. O sea, aquí en las bases de datos del software ya incluye la simbología para los elementos, de acuerdo a las normativas que tengamos en los países. Por ejemplo, aquí está para los soportes. Hay una librería muy amplia de simbología y lo único que tienen que hacer ustedes es indicar qué símbolo le corresponde al tipo de poste que están usando y automáticamente el Direct le va a asignar ya esa simbología a todo el relevamiento. Entonces, lo que hemos hecho aquí es relevar la red geométrica y luego yo ya le puedo definir la simbología para los postes, para las acometidas, para los transformadores. Todos los elementos tienen una simbología configurable en las bases de datos, o mejor dicho, el software incluye una base de datos de simbología muy amplia que les va a permitir a ustedes asignarle la simbología que corresponde a la red geométrica que están desarrollando de acuerdo a su propia normativa. Entonces, no es que haya recuperado un archivo de Direct, es un archivo genérico. Para obtener el EDS final en el cálculo mecánico de conductores, ¿qué cálculos o cómo los obtiene el software? Muchas gracias. A ver, en el caso, el EDS final se aplica mucho cuando hacemos diseño de líneas, porque tenemos que evaluar la distancia mínima de seguridad al nivel del suelo. Entonces ahí hablamos mucho del comportamiento de las catenarias. Entonces es muy útil principalmente en el DLTCAD. En el caso del Direct, el modelo de cálculo que hace el cálculo mecánico de conductores este de aquí es básicamente el modelo lineal.
no calcula el EDS final, es un modelo lineal porque estamos trabajando en vanos cortos y ahí la diferencia es mínima, ¿no? Pero la pregunta que me hacen es qué modelo, cómo lo obtiene el software. Bueno, el software en las bases de datos de los conductores incluye las curvas de esfuerzo deformación, las curvas de esfuerzo deformación para cada conductor. Entonces, en base a esas curvas, el software calcula según el esfuerzo máximo que se le esté aplicando al proyecto, que depende de las condiciones ambientales que se hayan definido. Entonces, el software calcula el esfuerzo máximo y determina cuál es la deformación del conductor para ese esfuerzo máximo, pero basado en su curva característica o en la curva característica del conductor que ya viene en las bases de datos, ¿no? Acá nos dicen Viva Cuenca. Bueno, sí, Viva Cuenca. A ver, ¿alguna pregunta más? ¿Es compatible con el ArcGIS Pro? Las pruebas que hemos desarrollado es con el ArcGIS 10.4.1. Entonces, todas las pruebas que hemos hecho es con esa versión, y en Ecuador hemos hecho varias pruebas con esa versión. Habría que probar con el ArcGIS Pro, y si no, es cosa de seguramente modificar algunas rutinas o adaptar algunas rutinas para poder generar la geodatabase. Hay vistas de perfil de las redes. En este momento no tengo habilitado la opción de vistas de perfil, pero sí la versión 2022 va a incluir una opción que permita exportar y ver las vistas de perfil. ¿Cómo se ingresan los datos de la red antigua como calibre de conductores? Todos esos datos están en las bases de datos de aquí de conductores. O sea, lo primero que tenemos que tener es la base de datos de conductores. Y yo al momento de hacer el relevamiento, claro, no les expliqué. Lo que pasa es que cuando uno hace el relevamiento tiene que indicar aquí en los comentarios o en los datos por omisión qué tipo de conductor va a usar para el conductor de fase, qué tipo de conductor va a usar el neutro, igual para la red secundaria, ¿no? Tenemos que indicar qué tipo de conductor le va a aplicar el software, aquí le indicamos, y entonces al momento de hacer relevamiento le va asignando este conductor automáticamente a sus circuitos. Si es que el circuito no corresponde o ese conductor no corresponde, también está la opción de que podamos editar aquí el circuito y asignarle el conductor que corresponde, ¿no? Digamos aquí no es este conductor, sino este cobre, y yo le asigno ese nuevo conductor a ese circuito. A ver, vamos a ver si ya cargó. Sí, ya terminó aquí la carga de datos. Luego continuamos con las consultas. Vamos a ver entonces si ya terminó la carga de datos. Vamos a ir aquí al catálogo. Aquí está. Esta es la geodatabase que ha generado. Esto es lo que teníamos hace un rato. Esto es lo que acaba de generar. Y aquí están las tablas de los elementos que están definidos. En este caso, como les decía, estamos usando el sistema como referencia, el sistema de información geográfico del Ecuador. Y entonces vamos a cargar esta red. Ahí está. Ahí están los soportes, luminarias, los puntos de apertura, punto de carga, las redes, vamos a ver la red, los circuitos de la red de baja tensión, los circuitos de la red aérea de media tensión, las redes subterráneas, los puntos de transformación, a ver, transformadores, punto de transformación de distribución. Ya tenemos la red geométrica en el ArcGIS. Está la tabla de atributos. Como les decía, esto está basado en el sistema de información geográfica de Ecuador. Ahí están los modelos de estructuras con sus códigos y todos los demás, ¿no? Esto de aquí en realidad es una geodatabase paralela, ¿no? Cuando uno quiere llevar a la geodatabase final, lo único que hace es copiar estas tablas en el mismo ArcGIS y los vuelca a la geodata principal porque ya está referenciado con los códigos estandarizados. Este es el diseño que teníamos en el Direct y ahora lo tenemos aquí en el ArcGIS. Bueno, cada elemento tiene sus datos, ¿no?
Por ejemplo, estas son acometidas, ese es un punto de carga, esa es la nomenclatura que usa Ecuador. Vamos a continuar entonces con las consultas. Para ingresar los datos del AutoCAD al software, permite dibujos en bloques. Justo eso es lo que les comentaba, ¿no? Si tienen el dibujo en bloques antes de cargarlo al software, se recomienda que lo pongan en elemento básico, o sea, que lo exploten y que no quede bloque, sino elementos básicos. Porque el software no reconoce bloques, no reconoce elementos básicos. Finalmente, eso va a ser solo una capa de referencia. Una vez que hacemos el relevamiento, esa capa ya no lo usa el software, solo lo usa como una imagen para hacer relevamiento. Entonces, son elementos básicos. Otra consulta que nos hace, ¿cómo creó la nueva base de datos de estructuras regidas a otras normativas? ¿Cómo creo? Es bastante simple. Ustedes pueden ir acá a la base de datos general, por ejemplo. Yo tengo aquí la base de datos de Electricaribe. Si yo quiero crear una nueva base de datos, una cosa simple puede ser que quiero guardo esto con otro nombre. Voy a guardar esto, estructuras MT, digamos, curso. Voy a poner a ver, Hidrandina. Ya está. Y entonces ya tengo una base de datos con el nombre de Hidrandina. Y luego puedo cargar desde un archivo Excel, que es un formato estándar que le entregamos, y cargan toda la base de datos y reemplazan toda esta información por los datos que han cargado en Excel, y luego esto queda guardado en el software. Y aquí entonces crean una base de datos completamente nueva con toda la información. Todos estos campos están definidos en un formato Excel y lo pueden cargar fácilmente. No es complicado, es bastante simple. Bueno, en todo caso eso, yo les invitamos al curso, bueno, están todos invitados al curso gratuito que vamos a llevar, ahí les podemos explicar con más calma y entregarles esos formatos para poder crear estas bases de datos, pero es simple, como lo que les estoy explicando, ¿no? Simplemente se guarda el archivo con otro nombre y se carga la data masivamente al software y ya está, ya tenemos la nueva base de datos. Si quiero modificar un elemento en el software, simplemente edito aquí la data. De repente aquí no es B36, sino 59, ya cambié la codificación y puedo relacionar la imagen con otra imagen que sea del software y las bases de datos del software. Aquí se perdió la referencia, pero bueno. Entonces, todas estas imágenes están referenciadas a una base de datos y yo puedo referenciar también esos elementos, ¿no? Calcula la caída de tensión en las acometidas de los usuarios. Actualmente el cálculo está haciendo hasta el punto de conexión de la acometida. Probablemente en un tiempo corto vamos a incorporar el cálculo hasta el punto del medidor, debido a que en las bases de datos necesitamos para el cálculo los tipos de conductores. Necesitamos datos. A ver qué pasó aquí. Un segundito. Lo que pasa es que cambió la referencia. Bueno, algo pasó ahí que no me está permitiendo cargar. Pero necesitamos para poder hacer este cálculo la reactancia del tipo de conductor que estamos empleando en las acometidas. Entonces, en algunos casos hemos visto que los fabricantes de conductores para los conductores de acometidas nos entregan ese valor, ¿no? Entonces, estamos revisando esa información y si se tiene eso, con eso ya se puede calcular. Pero ahorita no está calculando todavía la caída de tensión en la acometida, sino básicamente hasta el punto de conexión o hasta la caja de conexiones. Sin embargo, si es que hacemos una conexión de centros de cargas, o sea, una acometida que va a un edificio, eso sí lo calcula, ¿no? Hasta el banco de medidores. Esos son otro tipo de acometidas donde llevamos una acometida principal, que se llama centro de cargas,
y eso alimenta pues a varios usuarios que se usa mucho en edificios, condominios, entonces para esos casos. Bien, creo que no tenemos más consultas. En todo caso, todos los asistentes al Congreso, reiteramos, están invitados a un curso virtual, un curso en vivo, gratuito, que se va a desarrollar de aquí a 2 semanas. Seguramente les van a enviar por correo la fecha. Es voluntario, no es obligatorio. A todos los que participen se les va a entregar el software y el curso va a ser un poquito más amplio. Entonces, los que están interesados en conocer mejor estas herramientas van a tener la oportunidad de poder manejar el software con más calma y con más paciencia en un tiempo más prolongado. Bueno, en todo caso, eso sería por mi parte. Acá hay una consulta más. ¿Se puede acusar caserinas o caja? Hay un término que se llama caja lonchera, ¿no?, que es precisamente lo que manejamos aquí. Claro, le llaman caserinas en algunos sitios, ¿no? Entonces, este de aquí, caja de conexión o caja lonchera. Entonces, eso, esa caja lo puede definir el software. Eso se conecta de acuerdo a las acometidas, a la cantidad de acometidas que se están usando en el punto de conexión. En el Perú, en la norma de GER, tenemos una disposición de usar estas cajas de conexión a partir de 3 acometidas. Entonces, a partir de 3 acometidas que salgan del poste, ya automáticamente hay que aplicar una caja de conexión o una caja lonchera. Entonces, sí, el software tiene la posibilidad de incluir eso de forma automática y hay una base de datos donde uno puede definir los tipos de caja de conexión para que puedan ser utilizados en la lista final de materiales. Sí, a los cursos de todos los participantes les van a enviar la información del curso. El curso es gratuito y bueno, hay una fecha, hay un horario. Espero que todos puedan tener un tiempo disponible. Lo hemos programado en un horario más o menos de 6 a 9 de la noche para que no interfiera con el trabajo, ¿no? Hay una consulta más. Las acometidas están reglamentadas para que salgan del poste y no de frente de la calle. Acá en Santa Ana sale enfrente de calle o es por ahorro de cable. Gracias. Bueno, eso hay algunas empresas concesionarias, por ejemplo, en el Perú, que permiten que salgan las acometidas del frente de la calle directamente al domicilio. Pero hay otras normas, como el caso de la DGER, por ejemplo, que no permite que las acometidas salgan del medio vano, sino que salgan todos del mismo poste. Entonces, sí, las normas existen, pero ambos casos conviven de acuerdo a la normativa de cada país. No está definido específicamente uno u otro, ¿no? Pues entiendo que en Bolivia está permitido, en Santa Cruz, porque así lo permite la norma del CRE, ¿no? En todo caso, el software permite manejar cualquiera de esas modalidades, ¿no? Si el software permite incluir medidores inteligentes, bueno, el software no incluye medidores porque básicamente es cálculo eléctrico y lo que le va a decir el software es cuántos medidores tienen. Entonces, si usted le indica que ese va a ser inteligente, el software simplemente va a decir que es un medidor, ¿no? No hace ningún análisis posterior respecto a los medidores. Pero igual lo puede incorporar en una base de datos, pero no va a afectar en ninguno de los cálculos, ¿no? Bien. Yo les agradezco mucho su participación. Creo que estamos en la parte final del Congreso. Hoy día ha sido pues una jornada maratónica, pero creo que valió la pena poder estar todo el día porque hemos tenido la oportunidad de recibir información, conocimientos, de experiencias de distintos países, de ponentes de muy, muy amplia trayectoria y mucho conocimiento, ¿no? Normalmente no somos de hacer discursos cuando hacemos este tipo de eventos. Personalmente no soy de hacer muchos discursos, pero creo que la ocasión amerita para hacer una reflexión final sobre este evento. En este momento creo que estamos conectados profesionales de casi todos los países de América Latina, profesionales en ingeniería eléctrica, damas y caballeros, independientemente del género,
y creo que podemos decir que somos personas privilegiadas porque tenemos pues la oportunidad de poder analizar las circunstancias, tenemos la oportunidad de poder desarrollar este tipo de proyectos y tenemos la oportunidad de brindar nuestros conocimientos para el desarrollo de la sociedad, para el desarrollo de cada uno de nuestros países. Entonces, creo que es nuestra responsabilidad y creo que también debemos tomarlo como un honor, esa capacidad que tenemos de poder dar nuestro servicio a la sociedad y brindando nuestros conocimientos y nuestra experiencia, en este caso en el campo del desarrollo de la electrificación, lo cual permitirá pues desarrollar a las comunidades y a nuestros países en general. Hoy día han estado participando en este congreso ilustres profesionales que, como ya dije, nos han compartido su tan amplia y reconocida experiencia, profesionales dispuestos a colaborar de manera incondicional, y creo que hay que agradecer a todos ellos por el tiempo que se han dado para poder compartir su hora en este evento. Muchísimas gracias a cada uno de los ponentes de distintos países. Temprano nombré el nombre de cada uno de ellos. Yo no sé si todos están conectados, entiendo que todos tienen pues ocupaciones y seguramente muchos ya están fuera, pero va extensiva mi agradecimiento a todos y cada uno de los ponentes de forma específica. También quiero agradecer a todos los participantes que se han dado hoy día el tiempo para poder, vamos a decir, resistir esta hora, esta gesta maratónica, que espero que haya valido la pena y espero que haya ampliado los conocimientos. Nosotros como ABS Ingenieros solamente hacemos el esfuerzo para brindar parte de nuestra experiencia y parte de nuestro esfuerzo a precisamente llevar la información a los países de América Latina y buscar de alguna manera la integración profesional en el sector eléctrico, tanto de los profesionales y empresas eléctricas. Finalmente, con la globalización, creo que ya todos somos uno, y como decía el ingeniero de México, creo que tenemos que liderar como América Latina el desarrollo tecnológico y el desarrollo de la ingeniería. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación. Y finalmente, quiero agradecer a todo el equipo de ABS Ingenieros que ha colaborado. Y aquí no es una sola persona. Aquí, ABS Ingenieros lo conformamos 10 personas y cada uno en este evento ha estado trabajando desde su casa porque la pandemia no nos permite reunirnos, y hemos hecho todo lo posible para que el congreso salga de la mejor manera posible. Muchísimas gracias a cada uno de los integrantes del equipo de ABS Ingenieros. Me despido de ustedes y espero que nos encontremos en una próxima ocasión. Le dejo la palabra a Corina para que nos dé la despedida final. Muchas gracias por mi parte. Doy por terminado este evento y espero pues que tengamos nuevamente, reitero, la oportunidad de encontrarnos pronto y darnos un abrazo fraternal, como siempre solemos hacer los hermanos latinoamericanos. Muchas gracias a todos.